de experiencia en estas lides. Y es que no pensábamos que íbamos a tener que empezar a protestar desde la escuela infantil. Y por eso estamos hoy aquí, porque nos parece totalmente abusiva la subida de las cuotas de la escuela. Porque esto, desde luego, no nos ayuda a conciliar nuestra vida familiar y laboral. Y porque tenemos un gran problema si no invertimos en lo más importante, que es nuestra infancia. Hay un proverbio africano que dice que se necesita un pueblo entero para criar a un hijo. Y lo que estamos viendo es que se nos deja de lado, que no se ayuda a las familias. Ya somos la escuela infantil más cara de toda la provincia y aún así seguimos subiendo las cuotas. Por eso estamos hoy aquí, para evitar esta abusiva subida de las cuotas. Por favor, que nos escuchen. Somos el futuro de este pueblo. Sin estos niños no hay ninguna oportunidad para estas zonas rurales. Muchas gracias a todos y espero que se nos oiga. Gracias. Quiero decir una cosa que esta mañana se ha dicho que es mentira. No cobramos 2.500 euros netos ni 7.500. Somos familias trabajadoras y humildes. Por favor, necesitamos unos precios justos, unas cuotas justas. Gracias. Conciliar es esencial, conciliar es esencial, conciliar es esencial. Haciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Perdone. Bueno, estamos ahí, hemos estado desde el primer momento y hemos intentado canalizar esa necesidad que hay en Valdepeñas. Las familias que estamos aquí confiamos en los servicios públicos y queremos dar las gracias por la cantidad de avalanchas que habéis llegado, habéis enviado a nuestros medios de contacto, dando traslado de vuestra necesidad. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, lo puedo garantizar, pero bueno, seguiremos dando traslado de vuestras necesidades. Valdepeñas es una ciudad maravillosa. Las familias traemos vida a este pueblo y necesitamos facilidades para poder seguir trayendo vida a este pueblo. Así que sigamos diciendo que esto es necesario y lo sabemos. Nos vamos tranquilas a trabajar, los hombres y las mujeres. Esto es cuestión también de igualdad. Algunas de nosotras nos estamos planteando la situación de excedencia, ¿vale? Porque no llegamos a fin de mes. Yo os aliento a seguir trabajando para que este servicio siga funcionando tan maravillosamente bien y quiero pedir un aplauso para todos los trabajadores de este centro, porque de verdad hacen que nos vayamos a trabajar sabiendo que dejamos a nuestros hijos e hijas en las mejores manos. De verdad, hacéis una labor impagable, impagable. A nivel social no os quiero decir, ya lo sabéis todos y todas. Y yo poco más, porque las protagonistas sois vosotras y vosotros, ¿vale? Así que este aplauso es para vosotros, lo merecéis todo. Las cuotas no se toquen, aligote, aligote, que las cuotas no se toquen, aligote, aligote, que las cuotas no se toquen.